Hola amigos de Expo Kids, me encuentro aquí en el lanzamiento de Mamá También, la nueva serie del canal RCN que seguramente les va a gustar mucho y hay que recomendarla, y me encuentro con uno de sus actores. Juan David, bienvenido a Expo Kids y ¿qué tal este lanzamiento? Hola, buenas tardes chicos, feliz de estar aquí en Expo Kids, feliz con el lanzamiento. Ya quería que saliera, hace rato que no sabía la producción y me hacía falta volver a saberlo de mi personaje, porque le cogí, aunque era un personaje muy malo, le cogí cariño. Bueno, háblanos primero de ese personaje que no es un personaje de ficción. Existen muchos en la vida real que de pronto se aprovechan o de su juventud o de las cosas materiales que tienen para seducir niñas inocentes. Sí, bueno, no, yo no me aprovecho de nada. Creo que más bien se aprovecharon de mí. Es que tienen que ver la historia porque son tres historias de embarazos totalmente distintas una de las otras. Mi personaje Samuel es novio de una de las chicas que queda embarazada, que es una chica de alto nivel, de súper dinero, estrato 6, que de pronto la mandan a un colegio de estrato más bajo. Esta chica, en venganza, planea hacer ciertas cosas, en venganza con la mamá de la familia, y todo le sale mal. Pero Samuel es un inconsciente. Samuel nunca tomó nada en serio en la vida, es un irresponsable. Para él todo es un juego, nunca tuvo sentido la responsabilidad. Para él ser papá es un juego, que su novia haya tenido un bebé es un juego. Y entonces es terrible porque el hombre nunca creció, nunca fue consciente de la realidad de la vida. Hola chicos de Expo Kids, soy Juan David Agudelo, les quiero mandar un beso y un abrazo. Quiero decirles que se porten bien porque así no me crean, a la gente buena le pasan cosas buenas. Así que ojo a crecer estudiando, a comer bien y a portarse bien, ¿no? Cuídense mucho, los quiero mucho. Chao.